Buenas tardes, este es otro viernes más de Lecturas en Tiempo. Ustedes saben, un espacio que auspicia el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que todos conocemos como ISTAR. Y pues nada, como siempre, nosotros traemos acá a invitados, a artistas, tanto que estén dentro de Cuba como fuera de Cuba, para, es decir, dialogar con ellos, ver qué están haciendo, ¿no? Haciéndole honor al nombre del programa Lecturas en Tiempo. La invitada que tengo hoy, para mí, cumple con el requisito aquel primigenio a la hora de que conformamos, ¿no? El querer hacer este espacio de Lecturas en Tiempo, ¿no? Que era conectar con los escritores que estaban dentro de Cuba, pero también, por supuesto, conectar con los escritores que estaban en la diáspora, ¿no? Ahí en de los mares. Y con ese propósito, ¿no? En primer lugar, de uno mismo, ¿no? Porque todo parte a veces de la experiencia y el conocimiento de uno mismo, y entonces eso como que lo agrega a un proyecto determinado. Y que yo hace 3 semanas o 2, quizás, encontrarme otra vez con Glavy, así de casualidad, digo, caramba, he aquí otro de esos autores que uno siempre. O los tiene en una lista de grandes escritores, escritoras, y después le pierdes la pista. Y con Glavy sucede que me la encuentro casualmente y dije, oh, esta oportunidad es de oro. Entonces, nuestra invitada de hoy, Glavis Coro Montané, profesora y narradora, y multipremiada, como habíamos acordado decir. Multipremiada, yo le traía, bueno, ha sido premio tal, una selección de premios, pero cuando uno ve todos esos premios que tiene Glavy y toda su obra publicada, como que dice, bueno, señores, no perdamos tiempo en eso porque vaya usted mismo y compruebe cuán largo y ocupada es la vida literaria de nuestra invitada, Glavy Coro Montané. Bienvenida a Lecturas en Tiempo, y sabemos que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano porque allá en España ya es más de medianoche y estás acá para compartir una hora con nosotros. Muchas gracias, Jorge Enrique. Efectivamente, en España son las 12 y 3 en estos precisos momentos. Estoy luchando contra el cansancio de un viernes, el día último de la semana, cuando ya las energías decaen. Y bueno, pero muy feliz de estar acá en conexión contigo, con el programa, con Cuba, que es la raíz y la razón de nuestra existencia. Y bueno, muy contenta también de estar acá con quien pueda acceder al espacio y verlo ahora o verlo posteriormente. Exacto, sí, eso sí tenemos, lo guardamos para siempre, ¿no? Y Para que ahí quede antes, de evidencia. para que quede en evidencia, ya no podemos escaparnos de nuestro currículum como antes. No, no, pero yo no voy a, no me saques ese currículum, que ese nombre, ya no, ya en estas épocas lo que digamos ya se queda ahí, ¿no? Y ese es el propósito, Glavy, el propósito precisamente es eso. Siempre tuve esa preocupación, ¿no? Ante las opiniones y criterios de si hay un hoyo negro dentro de la literatura cubana, nadie conoce a quienes están haciendo hoy literatura. Escuchando todo eso de todos los lados con todas sus razones, creo que, y el propósito, yo creo que es fundamental de Lecturas en Tiempo, al final era este, ¿no? Conectar con todos y cada uno de ustedes, intentar rastrearlo. A veces yo, ahorita, Glavis me decía en el camerino, que es como le llamamos a la media hora de ajuste técnico, me decía eso, ¿no? Y es genial, genial, que uno pueda estar en conexión con la Cuba, con esa que quizás quienes están en la diáspora ahora no la están viviendo en físico, pero sí la han vivido a través de su persona, la siguen viviendo y a través de su obra también, ¿no? Y es por eso que acá estamos, Levi. Y el espacio es todo tuyo. Levi nos quiere leer, nos va a leer, dice, oye, Jorgito habla y yo leo, ¿no? Pero antes de pasar a leer, ¿qué es lo último que ha estado publicando Glavy en los últimos tiempos en las redes sociales que las personas puedan acceder a ella ahora mismo? Sí, Jorge, o sea, como bien decías, el cubano y sobre todo el cuerpo cubano cultural tiene una notable dispersión, producto de
cuestiones que huelga explicar. Sin embargo, a través de las redes, ahora también incentivado con la pandemia y estas facilidades que tenemos de podernos comunicar a través de streaming, a través de live, ya la conexión es mucho más cercana. Y se dice, no es física, yo a veces la percibo casi como física. Y porque la presencia realmente es 24/7, ya está en el móvil, o sea, ya Cuba está en el móvil, ya Cuba está a la altura de un Messenger, de un WhatsApp, y eso es bueno, eso es bueno. Yo emigré a principios de, o a finales de los años 90, y aquellos primeros tiempos fueron realmente cruentos, o sea, no había esa conexión con Cuba, en Cuba no había internet, el desgarro era mucho más agudo, la familia podía llamarlas una vez al mes, etc. Son cuestiones que quizás el que migre ahora o el que salga eventualmente de Cuba no siente ese peso del corte, el cejo total del ser humano con sus vínculos afectivos y sus vínculos territoriales. Y bueno, y ahora gracias a Dios y a la tecnología y a esa comunidad cubana que siempre se busca y siempre se encuentra, tenemos esta posibilidad. Yo en los últimos años me he dedicado mucho a trabajar en el área académica, acá en Madrid, en España, y bueno, hacer también carrera en ese sentido. Yo tengo quizás una triple, una cuádruple funcionalidad desde el punto de vista profesional. Yo soy odontóloga, yo soy profesora. Encima, la literatura, la poesía, la narrativa, son cosas, son como varios monstruos que hay que llevar hacia adelante. Y esta simultaneidad a veces le roba espacio a unos a otros y se comen unos a otros. Pero cuando uno vive fuera, cuando uno se va, cuando uno no tiene sustrato, no tiene los padres, no tiene las redes de nuestras casas, de nuestro país, tiene que salir a comerse el mundo. Y es un poco lo que he hecho yo desde el punto de vista laboral. También he tenido suerte, he podido comer el mundo desde el punto de vista académico. Pienso que es donde más rindo después de lo literario. Y esto ha sido también bueno para mí y bueno para mi sustento y mi economía. Porque, como bien se dice, en estos sistemas, exacto, Jorge Enrique, en estos sistemas de mundo libre hay que comer. Y no hay un techo. Hay que estar fuerte, fuerte. Entonces hay que trabajar mucho. Entonces, paralelamente a eso, en los últimos años, no sé si se puede ver, he estado haciendo estas cosas. O sea, Lejos de casa fue el primer libro que publiqué. Estos son autopublicaciones, que es lo bueno que tiene Amazon y todas estas plataformas que hacen mucho más accesible al ciudadano de pie a los mundos editoriales. Este fue un libro largamente pensado, acariciado y sufrido. Fue mi primer libro español, digo español, aunque es muy cubano. Es un libro de ese primer tiempo del desgarro, esos primeros dos años prácticamente ciegos y a oscuras que pasa el emigrante y están aquí contenidos. Y bueno, ya posteriormente también hice libros de la academia, este otro. Este es un libro mucho más lírico, es mi libro más español, es Mujer aparta de mí, ese smartphone, que se vincula mucho con la tecnología, y aquí hay poesía vinculada a emoticonos, por múltiples lenguajes y también porque me he dedicado a estudiar la influencia de la tecnología en el aprendizaje y demás. Y ya después con la pandemia, este libro también muy español, que es 100 días en cuarentena, que surgió a partir de ese enclaustramiento que tuvimos en Madrid a raíz del COVID-19, y donde prácticamente fue donde mi vena poética más se puso exultante. O sea, en aquellos días de cuarentena, de enclaustramiento, prácticamente escribía un poema en rima. Le digo rima porque va de la décima al soneto, a esa estructura que prácticamente deshago, como mismo a veces Vallejo deshacía los sonetos y hacía un poema libre. Y bueno, dentro de esos cánones, escribiendo y sobre todo desde una cubanidad muy acentuada.
Bueno, lo primero es que yo no voy a hablar, yo no voy a mencionar aquí ni que yo soy poeta ni escritor. ¿Qué va? Con ese volumen, con ese, ¿lejos de casa es también poesía, Gleyvis? Sí, sí, es poesía. Tiene un título un poquillo ensayístico, Memoria lírica del problema cubano. Pero es poesía, o sea, lo vemos. Pero me encanta. Y es poesía. Le agradezco mucho a Mabel Cuesta que me hizo la nota de contraportada y se la llevó el libro en unas circunstancias en que prácticamente yo había pasado a ser una de nuevo desconocida, porque la migración te desarraiga y te hace invisible, entonces hace que te olviden. Y yo seguí escribiendo y demás, y bueno, compilé todo esto aquí y dije, Mabel, por favor, se lo leyó y me dio mucho ánimo, me hizo la nota. Y este es un libro, pienso que es mi mejor libro después de Cuba. Mi mejor libro, por todo lo que aglutina. Hay quien me dice, es un libro muy victimario. Y se trata también en la literatura, a veces de escapar de ese cliché de la víctima. Pero ya fue una etapa para mí en que dije, ¿por qué no voy a contarlo, la víctima? ¿Por qué no voy a narrar? Claro. Porque prácticamente son poemas, pero hay mucha narrativa en ellos. Porque se basa en la anécdota, se basa en la impronta de lo nuevo y la nostalgia de lo viejo. Y eso pienso que la narrativa lo retrata muy bien. Y yo lo digo, sí, es un libro victimario todo. Pues ya antes que ya pases a leer algunas cosas, porque ya yo, al menos yo tengo la boca hecha agua, familia, yo no sé ustedes saben que les he dicho siempre que ya cuando llega la poesía yo, eso es lo que me encanta, eso es lo que más escucho. Mabel Cuesta también pasó por acá, pero muy bien. Fue en la época de Facebook Live, por eso te digo, Lecturas en Tiempo tiene eso, familia, la brujería, ve, ahí pasa uno, después viene otro invitado y menciona a alguien, no, ya también pasó por acá. Mabel Cuesta, yo creo que fue una de las primeras que invitamos cuando ya pasamos a esto de sí, volcarnos a la web por el tema de la pandemia, y fue, estuvo muchísimo mejor ese día la conexión, y creo que fue uno de los mejores programas que se hizo cuando era a través de Facebook Live de Mabel Cuesta. Fue interesantísima tenerla acá, ¿no? Es que perdona, Jorge Enrique, Mabel domina el medio. Realmente es deliciosa, es una showwoman, sobre todo en redes. Mabel es una escuela de cómo llevar, de cómo arrastrar poblaciones y de cómo vincularse a las redes desde su mejor cara. Pienso que eso también es cubanidad y es manera de decir estamos aquí, estamos en las redes y estamos comunicándonos y no nos han cortado la vía de comunicación, la vía de acercarnos, la vía de ayudarnos. Es una institución en eso. Y por supuesto, exacto, no me asombra que dominara también los tiempos del Facebook Live. Pues entonces, disfrutemos de cuál libro nos vas a leer. Sí, mira, voy a leerte, porque bueno, voy a hacer como un tránsito cronológico a través de mi salida de Cuba hasta los días de hoy. Y ya después desembocamos en el activismo en redes, o artivismo en redes, como quiera que le digáis, de acuerdo a... Fíjate cómo se me mete el digáis, ¿eh? Ya son 12 años, trato de evitarlo, pero se me mete. Se me cuela por ahí. Y bueno, del se habla cubañol y todas las demás. Dudosa prospectiva. Quiero radicar feliz, como el poeta argentino y su amante, en un piso de aspecto isabelino, comprado o alquilado con muy poco sudor, adquirido con la facilidad de quien es magnífico en lo suyo y conquista lo que tiene sin tristeza ni azoro. Quiero una foto con mi amante, sentadas en el intermedio de una escalinata de 3 peldaños amarillos o naranjas, con música de novela de Nikos Kazantzakis, entre otros elementos que apacigüen el paisaje atormentado de mi vida, llena de inestabilidad económica, contaminada por compañeros que jamás obtuvieron lo que buscaban, y me trasladan la calamidad de su estado, y su rol diario es el lamento, y su cántico es la maldición, y su rol diario es el lamento, y su cántico es la maldición, con la escasez de análisis y de plática en torno a las causas
que exacerban nuestra falta de contentamiento. Otros, en varias partes, se suicidan por menos, con un piso propio, con escalinata, se degüellan por cuestiones efímeras como pelusas, por el trauma levísimo que dibuja en la servilleta del té, la catástrofe de una gota de té vertido. Pero un cubano jamás. Un cubano ni entiende las causas ni las busca, mucho menos se suicida por desconocerlas. Solo un par de los nuestros hacen ese trabajo por todos y son considerados idiotas. Hay una escandalosa retrocesión en esto. Con exactitud, toda nuestra contrariedad es una pose dentro de una pose dentro de una pose. Al cubano severo que va a mi lado o coincide conmigo en la página de Facebook, si no el amante, le tranquiliza el peldaño. Si no el peldaño, el amante. Si no el peldaño ni el amante, le tranquiliza la historia de otro cubano más jodido que él y que yo. Qué lástima. Éramos un país fabuloso, que un día exacto nos dimos a la ruina y todavía no paramos de languidecer. Familia, yo les he dicho en múltiples ocasiones que los poetas, cuando se lee poesía acá, es la mejor poesía que se hace de los cubanos, se los advertí. Ahí ustedes la tienen. Yo seguiré disfrutando. Sí, esto es un poema, o sea, un poema síntesis de ese dolor de libro. De ese dolor de libro que son los primeros días, meses, años de una persona desarraigada y desgarrada. Hacia el final del libro yo busco un poquito la alegría y lo busco a través de unas estructuras poéticas que vienen del campo cubano, que vienen de mi formación, incluso de mi heredad cultural y familiar. El libro termina con unos sonetos que vienen siendo como los anexos del libro o los anexos de estas historias iniciales. Es un libro muy ensayístico dentro de lo poético. Entonces vamos a subir un poquito el humor a través de uno de estos sonetos. Se llama Contrapunteo Cubano y es la nostalgia por la comida cubana en el sitio europeo. Contrapunteo Cubano. Quimbombó que resbala con la yuca. La moja, la exorciza, la dispara. La sumerge en un quimbara quimbara que agota el argumento de la yuca. Con sandunga y vigor la despeluca, Quimbombó planta muerte la porfía y luego de un gran susto de agua fría cae todo sutil sobre la yuca, que se torna sumisa y mameluca, destila incierta miel de blanca baba, que al Quimbombó se pega en una traba volcánica y ritual que los desnuca, pues lo del Quimbombó y de la yuca es un pleito que empieza cuando acaba. Estas son reminiscencias de la música también. O sea, la comida, la música, toda esa nostalgia. Bueno, el siempre está, ya me lo comentabas ahorita, lo compartías ahorita del tema de por qué no escribir desde la parte de la víctima, por qué no... Yo creo que es legítimo, si lo decías ahorita, yo decía, claro, por supuesto que es legítimo, pero además de eso, cuando cobra cuerpo, cuando cobra contenido así en la poesía que hace Gleyvis, entonces uno lo va a entender mejor, ¿no? Porque no se trata de la victimización por la victimización, se trata de ese derecho que tengo yo a comunicarme y a dialogar y a convivir con ese desarraigo, que como ahorita bien decía Gleyvis, ¿no? Gleyvis lo sufrió cuando no había tecnología, cuando no existía este acercamiento, cuando no existía ese apuro por hacerlo todo, porque no sé cuándo voy a poder conversar otra vez con alguien que me retroalimente, alguien que sea un nexo para mí con ese lugar de donde salí. ¿No? Y cuando escuchas este tipo de poesía, te das cuenta de que yo creo, pues, que es también liberador poder hacer y emprender, digamos, un volumen, un libro, un proyecto, o lo que sea, un conjunto de narrativa o una novela, tal, o un ensayo también, como lo hace Gleyvis Poro, que nos llega a través de la poesía en este caso.
Sí, yo incluso es una catarsis y es un refugio. O sea, a veces uno dice, bueno, me faltan herramientas, he hecho una migración en el tiempo, me falta alguna herramienta, me falta alguna tecnología, me falta entender las dinámicas culturales del país al que llegas. Pero siempre que uno tenga ese nicho cultural, esa manera de meterse a crear, esa facilidad de abstraerse del mundo y meterte en una metáfora, en una imagen y trabajarla a través de la palabra, eso salva. Eso salva. Parece una frase hecha, pero yo lo pude constatar acá. Cuando yo llegué acá, yo este libro de inmediato no lo pude escribir. Fue un libro rumiado y plasmado después. Yo me dediqué en esos primeros tiempos a escribir décimas. A escribir décimas. Décimas que iban más por el lado de lo vernáculo. Posteriormente las pude aglutinar y a través de YouTube publiqué prácticamente una especie de videoteatro donde está todo ese trabajo contenido. Se denomina Troya Tropical. Y es como un asentamiento, una traducción de la realidad cubana a la tragedia griega. Y eso me hacía tener esa conexión sola en una ciudad cruenta, despiadada, prácticamente abandonada hasta de mí. Y eso me permitía conectar. Eso me permitía conectar cable a tierra y felicidad, por lo menos en esos momentos donde estaba creando esos mundos y volviendo a mis mundos iniciales. Aquí en este libro hay otro poema, o sea, soneto escrito en España o donde les digo alerta a todos los escritores cubanos y que se explica por sí sola. El exergo tiene un exergo de Gastón Baquero que dice: nada puede secar el árbol de la poesía. Y viene a tono con esta sensibilidad y esta realidad vivida los primeros meses, días, años aquí. Que nada quede de vaquero aquí. Me grita que esta España dislocada también demolerá lo que escribí. Y no solo en la arena, sino en cada omnímodo formato. Tanto así, tan poco queda de vaquero aquí, que el árbol finalmente se ha secado. Y si a Gastón Vaquero le ha pasado, resulta una verdad de enciclopedia. Por eso la pregunta. ¿Qué hago aquí? Constante en su goteo, como pi, con su golpe de horror, con su tragedia, como un fatum que viene desde Heredia y sin piedad alguna llega a mí. O sea, es la traducción. Estamos aquí, pero venimos de lugares parecidos, vaqueros, un egregio cubano, un gran cubano, un enorme poeta cubano, también en Madrid, olvidado, soslayado, haciendo la mejor obra posiblemente de su tiempo en España. Y, o sea, muchos puntos en común, no por la grandeza poética, sino por las similitudes históricas y culturales. O sea, la persona que era vaquero y bueno, vinculándolo también con todos los poetas o las personas con alguna sensibilidad hacia la escritura en verso, que tenemos que salir y tenemos que desarraigarnos un poco por esa línea. Familia, también lo hemos dicho en ocasiones por acá, por eso es que para mí la poesía es lo más grande, ¿no? Que me ha ocurrido a mí en mi vida. No solo el intento de escribirla, de acercarme a ella como escribiente, sino también leerla, escucharla, reseñarla, criticarla. Es decir, por eso, por ejemplo, en Puente a la Vista tengo una columna de reseñas literarias, algo que. Por ejemplo, podía hacer en Esquife y podía hacer en la página web del HS cuando yo era otro funcionario más del Ministerio de Cultura. Y siempre me interesó eso, ¿no? La reseña, pero no la reseña como crítica, sino la reseña de cómo yo puedo explicarle a mi madre o acercar a mi madre a Gleyvis Coro, cómo yo puedo acercar a mi madre a Andrés Mir, es decir, no a la poesía, no
a todo esto, que, a toda esta parafernalia que las personas creen que es el arte y que es la literatura, ¿no? Sino simplemente acercarla, ¿no? Acercar a mi madre a ti, a Omar Pérez, a todos los escritores y poetas cubanos y después a todos los artistas, ¿no? Para mí eso es fundamental. Y entonces, de pronto uno escucha a Gleyvis y no le queda de otra que replantearme, de hecho, lo voy a confesar aquí, replantearme ese hecho que la literatura en Cuba o que el arte en Cuba tiene un hoyo negro, ¿no? Es decir, yo creo que también yo tengo responsabilidad de llenar ese hoyo negro. No hay un hoyo negro, sino que no sabemos dónde buscar a las personas que supuestamente se desconectaron por X y Z motivo, quienes migran, quienes de pronto pasan a un retiro voluntario o impuesto, como sabemos que puede ocurrir en Cuba, ¿no? Y entonces es este tipo de momento, escuchando poesía, en que uno dice, wow, me parece que vas a tener que replantearte lo que estabas diciendo hasta ayer, porque Gleyvis Coro te acaba de mover el piso, solo a través de la poesía, señores, solo a través de ese fragmento de ella, de la poesía, porque también es narradora, hace novelas, es profesora y doctora como en educación, como está ahí qué es lo que es ella. Y ese creo que es el verdadero propósito que no ya Lecturas del Tiempo quiere para sí mismo, sino pienso que todos los cubanos dentro y fuera de Cuba debieran también como apropiarse, ¿no? Y antes de otra vez darte la palabra para que nos sigas leyendo, hay una sola pregunta que es a manera de entrevista que se le hace a quienes escriben, a los escritores, ¿no? A los invitados que tienen que ver con la escritura que invitamos acá, y es sobre los jóvenes también, otros que han pasado por acá, porque aquí no tenemos distinción, aquí han pasado los que empiezan ahora, los que están a mitad de camino, los que ya están ya posicionados, ¿no? Como el caso de nuestra invitada de hoy, familia Gleyvis Coro Montaner, busque su obra, búsquela. Y es como la pregunta es lo que habíamos hablado ahorita también, un poco de eso, ¿no? Publicar dentro de Cuba y publicar fuera de Cuba, ¿no? Y hoy, como en esta Cuba convulsa, donde estamos viendo tristemente una migración hacia afuera ya en todos los sentidos, y precisamente estos jóvenes de ahora se preguntan eso. ¿Qué futuro tengo yo para publicar dentro de Cuba? ¿Y qué me espera a mí fuera de Cuba si yo quiero insistir en seguir escribiendo como lógica de vida? El problema de la escritura, y también de dedicarse a la literatura desde un punto de vista un poquito más profesional, es que a todos los niveles, dentro incluso ya y fuera de Cuba, la literatura no es algo que sostiene desde el punto de vista económico, la poesía, incluso ser poeta en algunos, algunos niveles de producción artística se ve como denostado. Pienso que sobre todo lo que hay que tener cuando se tiene la vocación, la necesidad y se ayuda un poco también el talento, es mucha valentía y mucha cabezonería para llevarlo adelante. Ya, por suerte, lo de las redes, lo del el acceso más comunitario, si puede decirse, más ecuménico, de las personas normales de a pie a entidades de vídeos, de grabarse, de publicar en papel, de publicar en formato Kindle, ya eso facilita mucho más el acceso. Y queda, sobre todo, la gran faena de buscar tiempo para hacer la obra y luego buscar tiempo para publicar la obra. Ya los accesos están más abiertos, no es que te tenga que casar o conectar una gran editorial, que por supuesto es bueno, no voy a negar eso, porque las grandes editoriales, cómo te ponen en primera línea una obra, cómo te sacan al mundo y te sacan a la luz y te hacen escritor. Pero independientemente de eso, el hecho de la gran editorial que te casa cada día está menos visible, menos accesible, y queda del lado de la persona que tenga la vocación, que tenga el talento y que sobre todo tenga el deseo y el ansia de trabajar por ello, de tirar hacia adelante la obra.
hay miles de vericuetos y también de soluciones para darse a conocer si esa es la intención, me parece. Exacto. Dentro de Cuba, llevo tiempo ya fuera de Cuba, no sé cómo está el proceso editorial, tú puedes dar mejor fe de ello. ¿Cómo? Bueno, yo el problema es que esta pregunta, esta sí. Es como esa única pregunta, digamos, con estilo de entrevista que se hace, es esta, ¿no? Las demás son chisme, curiosidades. Oye, pregunta a los invitados, no sé qué le gusta más, el azul, el rojo, ¿no? Es más bien así, ¿no? Pero esta precisamente la hacen estos jóvenes. Y cuando digo jóvenes, también me estoy refiriendo a no tanto a la edad de existencia, sino al momento en que tú ya te das cuentas o quieres, que, como bien decías ahorita, hacer de la literatura algo para ti más profesional, sin que, por supuesto, llegues a pensar en la utopía de vivir económicamente la poesía, porque eso es imposible, realmente es imposible, ¿no? Yo puedo estar contento por vender 25 o 30 ejemplares en Amazon, que además lo compran los amistades de uno o los seguidores de uno en las redes sociales, pero si espero vivir de eso, tendría que convertirme en un caracol para poder sostenerme con esos 25 o 30 ejemplares que han comprado las amistades, ¿no? Y es que se trata de eso también, ¿no? Estas personas lo que buscan es un poco lo que tú compartías, ¿no? Ya no solo, no es solo el acceso a una gran editorial. Yo quisiera publicar en Planeta, ya que Planeta, ¿no? O en cualquier otra editorial de las grandes, cuando uno era niño, decía, oh, esa editorial, ¿no? Sino de esa misma visibilidad. Y ya Gladys Coro, es decir, otra autora más acá que pasa por acá y nos da esa misma sugerencia, nos da esa misma pista, es aprovechar que tenemos estas tecnologías. Son caras dentro de Cuba, sabemos perfectamente lo que sucede dentro de Cuba, cómo son los precios y cómo es la sobrevida dentro de Cuba. Eso es algo que ya sabemos. Eso es algo que está en nuestro ADN, nos acompaña, se sienta a la mesa con nosotros, es un miembro más de la familia. Ahora, ¿qué vas a hacer sobre eso? ¿Qué vas a hacer más allá de eso, no? Y es por eso que yo hacen este tipo de pregunta en un país donde si no te ganas obligatoriamente un premio, entonces no tienes como que un acceso a la publicación inmediata, ¿no? Y entonces está esta preocupación, porque quieren principalmente ser mencionado o ser conocido, o que de pronto yo le diga, oye, ¿qué le digo? ¿Puedes mencionar tres de los jóvenes que tú crees que en poesía ahora en Cuba son más relevantes, ¿no? Y entonces Levy dice, fulano, mengano y ciclanejo. Ellos también quieren eso. Eso es lo que también ellos persiguen. Es decir, más bien, como yo les decía, esa mancomunidad, ese puente y ese nexo con quienes están fuera de la isla también. Y para eso yo creo que no se necesitan grandes editoriales como estaba explicando Levy, sino la voluntad y la convicción de hacerlo. Entonces ya yo me callo y seguimos con Gladys, que nos va a seguir leyendo y explicándonos de qué va su obra poética en este sentido. Esperemos también, Jorge Enrique, que vengan tiempos mejores para los escritores de dentro de la isla. Yo he visto escritores de fuera, escritores de otros países, he estado en contacto con varias personas que se dedican a esto, y realmente el escritor cubano es muy tosudo. Es muy tosudo y lleva su vocación hasta las últimas consecuencias. Yo he visto mucho y he compartido con muchos escritores cubanos pasando mucha hambre por escribir. Y eso no lo veo en otros países, esto no lo veo acá. Y eso tiene un mérito infinito. Entonces, a mí no me asombra que dentro de unos años o acaso meses, veamos escritores cubanos montándose sus libros en Amazon o en cualquier plataforma paralela que surja a ese nivel. Entonces yo confío mucho en esa tosudez y en esa vocación sacrificada del escritor y del artista cubano. Ya extendiéndose también a artistas plásticos, músicos, teatristas y demás. Lo he visto haciendo cosas maravillosas a partir o a pesar de su limitación.
Bueno, vamos a cerrar ya con este libro. Voy a cerrar con Variante Constitucional. Hijos del prócer Martí, son todos en igual y en desigual medida. Desde la proa hasta la popa del inclinado barco que hace de nación. Herederos de su culpa, que fue mucha, de sus vicios y de su eventual desgracia, también abundante. Calcos humanos de su gestión, marcados con su marca, la que fuera y que ya no vale precisar para que no se vuelva discurso. Auténticos hijos de Martí son todos, sujetos, atados, cagados a él, siendo muy hijos suyos los niños, las mujeres y los viejos, para cumplir con el orden convencional. Los presos, los tránsfugas, los enfermos de cualquier patología incurable o pasajera, los cantantes oficialistas, los poetas opositores, los borrachos, los drogadictos, los amigos del imperio extranjero, los tracatanes del gobierno local, los dados al fraude, los honestos, es un decir, los idos y los quedados, los sonsos como tú, lector de poemas, siendo todavía más hijos de Martí los homosexuales, mujeres y hombres, asumidos o no, los bisexuales, los transgéneros, los muertos de todas las tendencias marciales y políticas, los traidores de varias texturas y colores, y toda esa podrida y dispersa riqueza cubana, con independencia de su culpa y en relación directa con su desgracia. Esto es un martiano, esto es un poema de Martí. Bueno, el único paréntesis que te daba antes que leas otro poema es que, no sé, ahorita tú decías que hay cierta, digamos, como que te llega, ¿no? Esa corriente, bueno, estoy escribiendo de España, hace tiempo que estoy en España, me puede salir el D-Guys y todo eso, ¿no? Pues bueno, yo tengo una mala noticia para ti, Gleyvis. Yo estoy escuchando a una Gleyvis que me parece que está ahí mismo, ahí en Pinatetío, que está en La Habana, que está en Matanza. Es decir, yo no veo ningún tipo de distancia en tu poesía, no la hay, no la hay. Tengo la sensación de que si me levanto y te llamo por teléfono, te digo, oye, voy a ir a visitar. ¿Dónde tú estás? No, estoy acá en Pinar del Río, estoy en Matanzas, estoy en Villacar. Sí, me siento que, y eso quiero darte las gracias personalmente, ¿sí? Porque en tu poesía sigo estando yo, por eso te voy a dar las gracias. A mi nombre, no quiero hablar. Qué bonito, nombre, qué bonito. En nombre de nadie, yo te doy las gracias porque yo, por acordarte de mí y por narrarme ahí en esa poesía que estás haciendo. En serio, te doy gracias infinitas. Sigue leyendo. Eso es un libro muy cubano, ¿vale? Es un libro mucho del dolor y de la savia cubana. Ya después voy a hacer un impasse aquí. Este es el libro de Mujer Aparte de mí, ese smartphone, y viene siendo como una traducción de la sociedad contemporánea. Este es un libro español, un libro que se sitúa en una manera de entender la vida y las interacciones entre las personas a través de este aparatico tan maravilloso, tan arma de combate y tan guillotina que significan en esta sociedad. Entonces aquí voy a leer apenas un poema para pasar ya a la tercera fase, que ya sería después del 11J. Dime que no lo filmas, dime que no lo filmas, que no me sacarás una evidencia después, que nos iremos sin más de aquí, como un bólido azul, como un billete de 100. Dime que no quedará en parte alguna, vestigio alguno de esto, que no será ración de nada, cercano o enfermo o similar a esa doble vida de bufonerías que impera. Esposa, estas cosas me dan risa de mí. No quiero pensar qué emociones tensará esta cuerda después. No quiero tener certeza alguna de lo que hice contigo hará un momento aquí. Porque mañana, mujer, puede que me duela o perjudique. Dime que no lo filmas. Dime que no hay ojo fuera de los tuyos, como simios mirándome. Dime que no hay fusil distinto a mi pedúnculo, macerando lo que debe macerarse a puerta condenada. En el corazón de mi pedúnculo, dime que nadie tendrá forma de
recoger con un cuenco lo que haremos aquí, como nadie tiene forma de recoger lo que hace el perfume de las flores nocturnas con las noches. Dime que podré recostarme luego con algo bajo la nuca a pensar que estuve soberbio y gigante, que todo fue mejor de lo que fue. Júrame que dejarás a un lado lo de concentrarte con tanto vigor en ti y en lo que sea que pase alrededor de ti. Aborta esa expedición tan cutre, tan algebraica, o desenfócala. Seamos tú y yo solos, y el ritornelo que somos, tú y yo solos, sin certezas, sin eternidad. Aborta esa expedición tan cutre. Es genial, genial, genial. No te había dicho, también tengo ese influjo desde lo de España, ¿no? Bueno, yo vivo enamorado de Madrid, me enamoré de Madrid a primera vista, y el libro que estoy haciendo ahora de poesía, ¿no? El que estoy escribiendo desde hace rato, que siempre digo, estoy escribiendo y no lo termino, se llama precisamente La Habana no es Madrid. Y es un poco es la diferencia entre ese Jorgito que discursaba desde una esquina del solar, pero ahora discursa desde una esquina del solar con la experiencia de haberse enamorado a primera vista de Madrid, ¿no? Y entonces en eso ando. Así que y escuchando tus poemas, creo que debo hacer una modificación, como me decía Omar Pérez quiere que yo le cambie el título al libro, dice, no, ponle animal político. Quiere que dice, yo le, pero Omar, tú sabes que Omar es muy performático, todo lo que dice el performance, animal político, oye, me le quita el y estoy debatiéndome entre si dejarle el título de La Habana no es Madrid o animal político y dejar que La Habana no es Madrid sea como una sección dentro de ese libro, pero de cualquier manera, de lo que sea, voy a acordarme de Gleyvis, porque Gleyvis en su poesía no se olvidó de nosotros, no se olvidó de mí, y creo que entonces ese libro es el conocer un poeta, el conocer un escritor, escritora por el camino, esa retroalimentación que a veces estás buscando algo y no sabes qué es lo que es hasta que escuchas a un paisano tuyo desde lo remoto y te dice, he aquí lo que deberías empezar a hacer. Así que esa es otra gracia que te tengo que dar. Gracias a ti, Jorge, gracias a ti. Bueno, ya, bueno, caemos en la tercera parte, que sería en redes, o sea, esa vida poética en redes que se alimenta del feedback del lector, del amigo de Facebook fundamentalmente, también en YouTube, a través de una serie de programas denominados Vidas Muy Perras, que trazan el hilo de la vida de una cubana en España. Se puede también seguir a través de ahí. Este tipo de trabajo en redes trata de ser sobre todo muy comunicativo. O sea, yo no estoy tensando cuerdas de metáforas rebuscadas ni de mundos posiblemente más eruditos. Yo bajo a la tierra en la que prácticamente me comunico, en la que hablo, con la que estoy hablando contigo ahora. Y sobre todo, tratando de traducir en términos poéticos la situación tan dura, tan única que tiene el cubano. Comencé a través de un perfil, Se Habla Cubañol, que sobre todo veía la vinculación entre mi lado cubano, ese que tú reconoces en la poesía y te reconoce a ti, y ese otro lado que yo no sé hacia dónde va. Quizás se retroalimenta, quizás es colateral, quizás está acabando con mi lado cubano, no sé. A partir de ahí, Fe de Origen, en décimas muy criollas, vinculadas con la traducción al mundo hispano peninsular. Soy de un reino pervertido y de una isla muy sola. A raíz de lo que he sido, creo que soy cubañola. Soy silencio y batahola, mezcla de aguardiente y vino, de toro con gallo fino, de placer con malestar, un océano y un mar,
marcan mi sino y mi sino. La monarquía cubana, la República Española, me nombraron ciudadana y me han hecho cubañola. La magnífica escayola de las dos me sobrecoge, y aunque es malo estar disperso, si Cuba, y aunque es malo estar dispersa, si Cuba me tergiversa, España va y me recoge, y viceversa. He emigrado y he sufrido. Si gané, fue carambola. No creo que haya sabido ser cubana ni española. Pero eso sí, cubañola. Soy de la plaza al Batey, de la peineta al Yarey y del machete a la estola. Soy cubañola por ley. Y moriré cubañola. Es un poco ese juego. Es un poco ese juego. O sea, traducir y verter en el lenguaje más coloquial y más cubano posible a través de la décima todos esos sentimientos. Fue un perfil que salió para eso, salió para comunicarme, salió para jugar, para alegrarme. Ya no tenía esa tristeza, ya Cuba dejaba de ser un mordisco en mis sentimientos y en mi historia, y comencé por ahí. Y bueno, fue una relación muy bonita, ha sido una relación muy bonita con el lector, con los cubanos, con mis colegas, escritores, poetas, pintores, músicos, teatristas de toda la vida. Y también con ese público español que me lee, que me sigue en redes porque trabajamos juntos y que está conociendo la realidad cubana a través de esos esbozos poéticos que trabajo. Hay muchos compañeros que me encuentran por los pasillos de la universidad y me dicen: te estoy leyendo y estoy entendiendo lo que pasa en Cuba. ¡Qué barbaridad! O sea, y personas que prácticamente no están hasta muy claras si Cuba es una isla o un continente. y es una manera de traducir y de entender y de aunar y de dar a conocer las cosas que están un poquito más dispersas, reuniendo. En esa circunstancia, publicando también estas cuestiones por la cuarentena, llegó el 11J. Llegó el 11J y yo sentí, de cara a ese suceso magno de la historia, de la cultura y del civismo patrio, que había unos resortes hormonales poéticos dormidos en mí que revivieron. Y yo nunca he tenido, ni antes ni después del 11J, tanta gasolina poética para lanzarlo contra un ordenador, porque escribo en ordenador. Y a partir de ahí, a través del 11J, empecé a escribir y eran poemas todos los días. Y fue una vivencia maravillosa. Meterme en el cuerpo de esos poetas de generaciones pasadas, que los tengo por aquí atrás, Miguel Hernández, Lorca, gente comprometida con su realidad y traduciendo en lenguaje poético todo un sentir para dejar la evidencia escrita y también para que no se borre, para que no nos borren el 11J, para que no nos borren esta manera de manifestarnos, para que no nos borren nuestra valentía, nuestra manera de decir: estamos aquí, hemos sentido, y a pesar del miedo y a pesar de la represión y de las distancias y de no saber muchas veces cómo hacer las cosas por falta de cultura política o falta de cuestiones elementales para desarrollar o llevar a cabo cualquier proyecto, estamos aquí, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Dentro de ese término aquí está negacionista. Lo escribí un día y creo que es uno de los poemas más logrados, prácticamente fue de una sentada. Yo no escribo poemas de sentadas. Incluso no me gusta muchas veces escribir poemas y publicarlos, que es lo que estoy haciendo. Lo escribo horas antes y lo publico, pero sé que tiene sus mermas desde el punto de vista lírico profundo. Pero este poema negacionista, un poco que luchando contra esa represión, contra ese no decir que hay dentro de la isla, contra esa censura interna y la que acogemos nosotros los que emigramos por X características o X factores, esa censura externa,
Yo he tenido que publicar muchos de mis libros en Amazon porque no hay editoriales españolas que quieran publicar versos contrarios a un sistema en la que ellos creen de manera idílica o lo que los puede favorecer en un determinado momento. Entonces, bajo ese negacionismo, con toda la ironía del mundo, escribí estas décimas negacionistas. En Cuba no paren guapos, no hay hambre ni hay apagones. El pueblo vive en mansiones, la gente no va en harapos. Son caricias los sopapos, lo de internet es gratuito. El tan afamado grito de abajo la dictadura en realidad es un corito para mover la cintura. Los tiros no son reales, las balas no son de plomo. La sangre es mercurio cromo y los cuerpos militares en verdad son avatares de poliespuma o de goma. La herida y el hematoma lo superpone un programa que se creó cuando Obama estaba en la presidencia. Quien diga que allí hay violencia es porque le gusta el drama. Es un canto irónico. Es un canto irónico contra todo eso. Llega el 11J y entonces se despliega toda esa iconografía en dibujos, en personas escribiendo, en vídeos que son la claridad y la evidencia de que el pueblo ha sabido manifestarse, ha salido, el pueblo ha dicho basta. La maldición de Mariana. Yo soy Mariana Grajales. No sé nada de semiótica. Ni me la doy de patriótica, ni tengo arrastre penal. Pero tú y tus oficiales me apresaron 7 hijos. Que aquel 11J mío no estaban diciendo nada que no fuera la verdad, que lo recomen, carijo. Mis hijos son especiales. Su padre, Marco Maceo, murió en Cuito, Guanabale, y yo no he visto ni veo para qué sirvió o de qué vale. Nunca ha habido mercenario, ni chiva, ni presidiario en los Maceo Grajales. No somos intelectuales con recurso literario. Pero a honesto y a cabales, oficial, nadie nos gana. Y por mi nombre, Mariana, mis ovarios maternales y los grandes genitales que se tragó Guanabale, les juro que si no sale lo hijo mío ahora mismo, ni a usted ni a su comunismo, les van a quedar timbales. Como decimos en el barrio, familia, caminen para los chapeados. Lecturas en tiempo, familia, siempre les digo que tiene lo bueno, Gleyvis. Bueno, que creo que te estaría agradeciendo toda una vida. Ha bastado una hora, sí, solo una hora conversar con Gleyvis y de pronto te mueve el piso, ¿no? Y señores, yo también lo he dicho en algún momento, la llama del 11J no se va a apagar. No, sí. Si no entendemos que ningún proceso en el mundo se hace en un día, en una semana, ni siquiera en un año, creo que tenemos un problema ahí de responsabilidad de conocimiento, pero tenemos acá a Gleyvis Coro, que también ha llegado hasta aquí, para recordarles que el 11J fue una antorcha que se encendió y que no se va a apagar jamás. Y estas son las cosas que uno también debería de compartir, esto que nos comparte Gleyvis. Gleyvis, antes de, ya estamos en los finales, voy a pasar a los agradecimientos. Aquí la regla es que el invitado es la última palabra, es el que lo dice todo, pero bueno, para que no se olvide que hay que agradecer, y seguimos con una cosa muy importante de Gleyvis también, ¿no? Agradecimientos al Instituto de Artivismo Ana Aren y STAR por auspiciar y propiciar que este espacio de lecturas en tiempo haya surgido para esto, para conectarnos, para compartir, para dialogar, para practicar la poética de la complicidad. Agradecimientos a ustedes que están los viernes acá, si son 5, si son 3, si son 10, si son 12, no importa. Usted viene, usted es parte de la familia y por eso también se le agradece por permanecer y por compartirnos también acá, que en Cuba, dentro de Cuba, saben que es peligroso incluso compartir este programa que se llama Lecturas en Tiempo. Agradecimientos a Christopher, que está allá atrás en la producción y hace que todos nos veamos bonitos
y ese salto cualitativo que hemos dado acá en Zoom, y solo conocemos los que empezamos a pie, ¿no? En un Facebook Live, mira, hemos terminado más lindos, con una mejor cara, al menos para mí. Agradecimientos especiales, por supuesto, para ti, Gleyvis, por apartar tu tiempo, que es súper valioso, el tiempo de las personas, y más cuando está en otros lugares donde hay muchas cosas por hacer y está acá más de medianoche conversando con nosotros. Hoy yo no me voy a agradecer, hoy no. Ustedes saben que me agradezco poco y eso, ¿no? Para evitar el nepotismo, familia. Pero, Gleyvis, eres la primera persona que ha pasado por Lecturas en Tiempo y que ha coincidido en muchísimos de los puntos que nosotros hemos estado conversando acá y en las redes sociales, ¿no? Y lo has mencionado en tres ocasiones. Si en algún momento dije públicamente que Cuba era el país peor contado y que necesitábamos aprender a traducirlo desde la poesía, desde el periodismo independiente, desde el activismo, desde la oposición, desde cualquier lugar que usted decida hacer su lógica de vida. Y Gleyvis Coro ha sido la primera que ha pasado por acá y ha insistido en eso. Y yo creo que los agradecimientos anteriores se van a resumir en este muchísimo más grande. Es decir, perdóname que haya ido así como y me haya apurado en agradecer cosas primero y después ver cómo llegas a esa parte que por lo menos a mí me toca y me lacera muchísimo. Porque no solo es la primera que ha pasado por aquí, Gleyvis, la primera persona que me ha dicho exactamente eso y que lo ha explicado bien, incluso en poesía, aprendamos a traducir Cuba, ha sido tú. Y creo que todo cubano con decencia de pensamiento también debería agradecerte eso infinitamente. Lo de las editoriales españolas, quizás lo dejemos para otro programa, pero te voy a decir algo, Lady, por acá hay dos o tres personas que los queremos invitar, que ya me lo pidieron, para hablar más de esas editoriales por este motivo y por otros. Y bueno, ya si eso levanta ronchas en alguien, familia, lo sentimos, pero Lady puso la promoción y la vamos a invitar para que esté atenta cuando hagamos este otro y de unos muchachones que están bien bravos con esas mismas editoriales españolas. Gleyvis, todo lo que queda es tuyo, cierras tú, te despides tú, lees tú los dos, tres poemas, los que quieras leernos y que creas que debemos llevarnos hoy a casa, aunque sea hoy, con esta emoción que he tenido que aguantarme para que no me corran lágrimas. Eso siempre lo decimos acá, aquí los hombres también tienen derecho a llorar, porque tenemos nuestras cuotas de machismo, pero los hombres también lloran. Y cantidad. Bueno, y cantidad. Hablando de hombres con sensibilidad, canto a Luis Manuel, dedicado a Luis Manuel Otero Alcántara, y en su nombre a todos los cubanos jodidos que hay en Cuba, por un ideal. Luisma, en tanga o en tutú, de frac o en deshabillé, pareces el antiché y quiero ser como tú. Contra tótem y tabú, deshaciendo nubes de mentiras y paripé, pero un gobierno cebú que obliga a ser como el Che, prohíbe ser como tú. Tú, en la terrosa calaña, tú en huelga, tú rejodido, tú atleta de ese quejido que no vibra en la montaña, que has crecido en la patraña que nos recome el escroto, tú, que cambias nuestra foto, fiñe entre todos los fiñes, novio de todas las niñas que tienen el sueño roto. Tú, que mandaste a parar la comandancia huevera de esa callada manera que convoca a no callar, sonriéndole al militar, dibujando a Tometer, travestido de mujer, sin hallar revolución en verija de varón que decreta obedecer. No es difícil ser el Che, Barbatruco o Belcebú. Aquí lo duro es ser tú, ser Luisma con su porqué, sin trauma, preso, de pie. Préstame, niño, tu fe, y caiga el poder cebú, farsa de un falso mambrú, que ordena ser como el Che,
e impide ser como tú. Con todo mi cariño para Luis. Yo he leído el diario, si hay un proyecto de diario. Un diario para Luis. Es parte de ese proyecto, es parte de ese proyecto. Pues es muy sentido y es una manera de no olvidar y de apoyar a todos los presos, a Luis, a Michael, a tantos. Tengo amigos presos, en los que recuerdo pasando los peores momentos. Y nuestra cabeza, nuestra mente y nuestra obra no puede separarse de ellos. Y bueno, finalmente voy a terminar con 11J. Esto es una mezcla, esto es un ajiaco y es lo que representa en gran medida esa manifestación multitudinaria y espontánea del pueblo de Cuba. Un que se abra la muralla al ruiseñor en la flor, un preludio en do menor que espera en la guardarraya, un empingue de papaya, un baño de siacará, un pacto de baraguá, un químbara con quimbara, un dónde está mi cutara, una gardenia, mamá. Un paraíso infinito, un rapto de las mulatas, un huele mis alpargatas, un sube si eres machito y ondéala suavecito, o como te guste a ti, un maceo con Martí, un manana con Mariana, un plano de Sweet Habana, un bola en vete de mí, un ron con Changó montado, un bambán con Adalberto, un no que va, no está muerto, un jódete vil soldado, porque está muerto, y toca ir de parranda, un palcaraz de Yolanda que escupe lo eterno y huye, un tumbao que sustituye el ojalá por bajanda, un grito de unión cingao, un viva la jerga cere, un concierto de iraqueres sin pan y sin bacalao, un lío, un rollo, un cacao, que no aclara si es clarín del bar, no ha pasado nada, o si mi Cuba, por fin, puede gritar desatada, qué bueno es esto, jorrín. 11J. Ay, mi madre. Nunca había cerrado lecturas en tiempo con un broche tan de oro y tan emotivo como este, ese don de dejar a las personas sin palabras, eso no te lo perdono, no te lo perdono, baby. Es la emoción, lo tenemos todos. Es traducción, no hay nada mío, es traducción. Sabes que entonces ya como final tengo que seguir agradeciéndote, gracias, Leivis, por estar acá. Por estar acá en Lecturas en Tiempo y te repito, por no olvidarnos. Gracias a vosotros, a ustedes, Jorge, Enrique, Cristar y todos los que desde Cuba o desde fuera no olvidamos a Cuba. Somos una gran nación. Gracias infinita a ti, un abrazo grande, grande y también infinito. Familia, ¿qué les puedo decir? No podemos decir más nada. Ya yo voy a intentar bajar mis emociones y eso. Gracias nuevamente, Gleyvis, por estar acá en Lecturas en Tiempo. Y gracias por ser tú, gracias por ser tú y por permanecer y por trascender y por no desteñirte nunca. Gran abrazo. Gracias.